Sencillamente porque la única persona extraña que ha entrado últimamente a esta casa es Marco Vieira. Y aunque es imposible sacarle a Irene ninguna información, yo estoy absolutamente seguro de que ella le entregó el diario a Marco Vieira. ¿Para qué va a querer Marco Vieira el diario Ana Gregoria? Cualquiera que lea ese diario y la información que contiene en sus páginas se va a dar cuenta que puede tener en sus manos a la familia Lagos y a mí. No creo que a Marco Vieira le interese enredarse en ese asunto. En caso de que Marco Vieira sea Marco Vieira. ¿A qué se refiere? A algo que yo le he dicho a usted desde hace mucho tiempo y usted ha pasado por alto. Yo siempre he sospechado que detrás de Marco Vieira hay otra persona. Mike Horton. No, no me refiero a eso. Me refiero a aquel que dice llamarse Marco Vieira. Es un impostor. Ya lo sabríamos. ¿Por qué está tan segura? Porque he hablado con Marco Vieira hasta la saciedad y no veo que pueda ganar con una identidad falsa. Una de las condiciones para que haya un buen engaño es que no parezca engaño. ¿No cree, Paulina? Desde hace tiempos yo le pedí que usted investigara a Marco Vieira. ¿Lo ha hecho? Sí. Y no sé cómo quiere que le diga que no he encontrado nada que me indique que él no es quien dice ser. Usted ha cambiado, Paulina. Hay algo que yo deba saber. Si pasara algo que usted debiera conocer, ya lo sabría hace tiempo. Yo le creo. Pero también tengo dudas sobre quién es Marco Vieira. Y esas dudas yo las voy a resolver.